todo está quedando grabado. Listo. Entonces, la cuestión es que ustedes están viendo en este momento el formulario que yo les mandé. Entonces aquí decía pregunta 10, ¿no? Y ya están las cuatro opciones. Entonces era marcar aquí una de las cuatro. ¿Cuál era el inconveniente entonces? Ya te comparto el texto. Vale, listo, ok. Lucía Posue dice que no entendió ni pío el formulario. O sea, entonces, o sea, yo por eso te pregunto también le pregunto también a Lucía, que está también opinando sobre el tema. Digamos, yo en ese momento le estoy compartiendo mi ventana de Google Chrome. Entonces, la tarea que era, la tarea era colocar aquí en la pregunta 10 del taller y marcar la opción. Entonces, aquí marcaban, digamos, la C, ¿no? Y luego, pregunta 11, marcaban la D. Y así las van marcando todas, ¿sí? Las van marcando todas. Eran 6 o 7 y al final le daban enviar. Aquí veo que sí lo enviaron algunas personas. Lo enviaron 9 personas. Lo envió César Peñuela, Johnny Cortés, Caleb, Nicole Córdoba. Entonces, pues esas personas sí lo enviaron. Entonces, quiero saber, digamos, cuáles fueron las dificultades y por qué no todos lo enviaron de pronto. William dice que se veía todo pegado. Pero es que lo que pasa es que en lo que yo les envié, yo no les enviaba las preguntas. Solamente le colocaba el número de la pregunta y las cuatro opciones. No estaba como tal el enunciado. El enunciado estaba en la guía. Entonces, para leer el enunciado tenían que leer la guía. Entonces, ustedes leían la guía y marcaban la opción aquí en el formulario. O sea, mi idea cuál era. Sí, ajá. Profe, disculpe una pregunta. Cuénteme. ¿Usted ese formulario lo envió por acá por el WhatsApp o por dónde? O sea, yo no los envío, los envía directamente es Andrea. Pero sí, yo ese formulario lo envié por el WhatsApp. Que aquí veo que aquí hay personas que sí lo, por lo menos aquí me sale las respuestas de las personas. Entonces me sale qué marcó cada persona. Pues si algo yo, cuando ustedes me lo mandan, ya luego yo veo aquí en esto quién lo envió. César, Jennifer Parra Ramírez. Johnny Cortés, estos fueron los que contestaron. Y puedo saber más o menos qué contestó cada uno. Digamos que yo puedo mirar qué contestó, por decir algo, Johnny Cortés. Entonces yo puedo mirar que Johnny Cortés contestó en la pregunta 10 la D, en la 11 la A. Así. Y con eso puedo darme cuenta que también estaban ustedes en cuanto a ese tipo de preguntas. ¿De acuerdo? No, qué pena, yo sí no abrí el link, que como tengo. Ah, vale, no abriste el link. Este link. No, es que como tengo tanta cosa aquí, entonces no pillé Claro, el link, claro. no pillé el link. Entonces lo voy a responder un momentico, yo tengo acá eso, pero acá en el papel. Ah, bueno, listo. Dale, vete la respuesta allí. Listo, dale. Listo, dale. Cuénteme. Buenas noches, hola Lina. Hola, Lina, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? La verdad, profe, yo no pude contestarlo porque tampoco me di cuenta del link, porque es que como yo no soy de ese grupo, no me llegó. Yo soy del grupo de Ah, sábado. bueno. ¿Tú Entonces eres del no me grupo? llegó. ¿Tú eres de cuál grupo, perdón? De los sábados, sino que es que yo el sábado pasado me tuve que salir de la reunión porque estuve muy maluca con migraña, entonces Sí, me tocó ah, salir bueno. de la clase. Claro, está bien. Decidí Ajá. recuperarlo, entonces no me llegó con ese link para poder responder así. Listo, listo. Bueno, no, pues igual yo en el sábado se los voy a dejar también, pero bueno. Yo ya lo hice, ya me escapo.
Ah, bueno, listo. No, no, pero la del sábado va un poquito más adelante. O sea que la del sábado sí te convendría pronto. No, la del sábado va más adelante, porque la del sábado empezó una semana antes. No, no, Entonces. pero vamos bien, vamos bien. Ajá, vamos en los mismos temas. Sí, sino que es que el sábado, la verdad, el dolor de cabeza fue muy fuerte y me tocó salirme. Ah, bueno, Lina, no te preocupes, dale. Lo importante es que te sientes bien Feliz. ahora. Vale. Pues aquí ya las tengo, pues me toca corregirlas así con los recursos que voy a dar ahorita, porque la verdad no tengo como. Bueno, para la próxima, si entonces ahí que, sería bueno que estén todas las respuestas para yo poder ir mirando cómo va cada uno. Pero Ah, listo, okay. Lina, no hay problema, vale. Ok, bueno, Profe, ¿sí? ya lo envié, A ver si me aparece. Ven, déjame reviso. Sí, ya me apareció, William. Ajá, listo, perfecto. Bien, ok. Entonces, bueno, muchachos, vamos entonces a... Joana también ya lo envió, listo. A ver si me aparece aquí. Joana. Voy a refrescar la página, a ver, la voy a actualizar. Bueno, la Joana sí no me aparece, no sé por qué. ¿Segura que la enviaste en el link correcto, Joana? A ver. Ya se lo envié. Ah, bueno, listo. Ah, vale. Ok, listo. Bueno, muchachos, listo. Entonces la idea de hacer esa actividad es que empezáramos esta clase a partir de esas respuestas, ¿de acuerdo? Entonces yo ya puedo saber qué marcó cada uno y la idea es entonces que cada uno de pronto me participe por qué marcó la opción que marcó. Entonces voy a abrir las preguntas, les voy a compartir en este momento las preguntas cuáles eran. Y entonces vamos a participar en ese sentido, vamos a decir por qué marcamos las respuestas que marcamos. Esa es la idea. Para esta clase, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos a mirar las preguntas y marcamos la respuesta. Y miramos la respuesta que marcamos. Ok, entonces dice, un profesor de matemáticas, aquí ya tengo la pregunta, ya la estoy compartiendo. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver el documento de Word que estoy compartiendo? ¿Sí? ¿Se puede ver? Buenas noches, Rui. Joana ya lo envió, perfecto, listo, perfecto. Ok. ¿Pueden ver el documento de Word? Ya lo estoy compartiendo para que lo vean todos en la reunión. Lina, listo. Lina Manuela dice que sí. Bien. Ok. Entonces dice, un profesor de matemáticas les propone a los estudiantes realizar el conteo de dígitos de los números que hay desde 1 hasta 999. Como lo indica el siguiente ejemplo. Entonces dice, ¿cuántos dígitos hay desde 8 hasta 13? Bueno, digamos que él va a hacer un ejemplo. Este es el ejemplo. Entonces, en el ejemplo, él dice, bueno, desde 8 hasta 13, hay dos números que tienen un dígito. Los números con un dígito son el 8 y el 9. Y hay cuatro números que tienen dos dígitos. O sea, el 10, el 11, el 12 y el 13. En total, ¿cuántos números hay desde 8 hasta 13? En total, ¿habrían cuántos números? Habrían, ¿cuántos dígitos? Perdón. Dos de un dígito, o sea, dos dígitos y cuatro números de dos dígitos. O sea, 4 por 2, 8. O sea, 2, 4, 6, 8 dígitos. O sea que en total, desde 8, desde el número 8, contando de 1 en 1, hasta el número 13, hay un total de 10 dígitos. Ese es el número de dígitos que hay desde 8 hasta 13. Entonces, eso es como un ejemplo para que ustedes sepan cómo se cuenta la cantidad de dígitos que hay desde 8 hasta 13. Entonces, bueno, ahí alguien, déjenme un segundo que creo que hay gente que se sigue conectando. Sí, hay gente que está conectándose todavía. Listo.
Bien, entonces Will les dice que sí, hay 10, perfecto, sí. Ahora el profesor les dice, como información, que la cantidad de dígitos que hay desde 1 hasta 99 es de 189. Entonces, es de 189. Ahora la pregunta, ¿qué les dice? La pregunta dice, para responder a la situación planteada por el profesor, ¿cuál es la situación planteada por el profesor? Recordemos, la situación planteada por el profesor es la siguiente. Usted lo que quiere saber es cuántos dígitos hay en todos los números que van desde el 1 hasta el 999. Usted quiere saber cuántos dígitos hay en total. Esa es la pregunta, saber cuántos dígitos hay en total. Entonces, dice, cuatro estudiantes presentaron procedimientos. Si el procedimiento debe ser el más rápido y confiable, ¿cuál de los presentados por los estudiantes usted escogería? Entonces, cuatro estudiantes van a dar un plan y ustedes tienen que identificar buenas noches, Joana, listo. Las cuatro propuestas que hay allí, tienen que mirar cuál es la más acertada, ¿de acuerdo? La primera opción, la A, dice contar de 1 en 1 hasta llegar a 999. Ustedes están buscando, recuerden, la opción más rápida y confiable. Tiene que cumplir las dos condiciones. Entonces, bueno, este tipo de preguntas encajan dentro de una competencia del ICFES que se llama argumentación. Es decir, ustedes deben planear una estrategia para llegar a un resultado. Digamos que si ustedes se fijan un poco en esta pregunta como que pareciera que no tiene como ningún fundamento de la vida real. O sea, porque uno puede decir, o sea, ¿para qué me sirve a mí saber cuántos dígitos hay desde 1 hasta 999? La eterna pregunta al profesor de matemáticas. ¿Eso para qué me sirve en la vida real? ¿No? Bueno, resulta, muchachos, que primera respuesta a la eterna pregunta. Ese tipo de problemas puede que se apliquen en algunas cosas, puede que no se apliquen. Pero lo más importante, y están planeados esos problemas, es para saber si ustedes tienen la capacidad de plantear una estrategia. Más allá del hecho de que ustedes puedan, o sea, de que esto sea útil o no sea útil, es la cuestión de que ustedes puedan resolver una problemática de estas. Esa es la principal motivación para la existencia de estos problemas. Porque ustedes van a decir, ¿cómo así? ¿Esto para qué? ¿O esto por qué? Entonces, la principal razón es esa. La segunda razón, y que no es una razón menor, ¿no? Es el hecho de que ustedes tienen que validar el ICFES, validar el bachillerato a través del ICFES. Entonces, ese tipo de problemas, por más raros que parezcan, tienen que aprenderlos a hacer. Porque es algo que ustedes tienen. O sea, ¿qué aplicación práctica tiene esto en la vida real, profesor? No sé. La aplicación práctica que tiene es que ustedes tienen que graduarse de bachillerato y esta es la manera como lo van a hacer. ¿Qué más aplicación práctica que esa? ¿No? Y tercero, eso sí lo aplica alguna gente. Digamos que no, esto no se aplica para ir a la tienda a comprar una bolsa de leche, por supuesto que no. Pero sí hay personas especializadas que trabajan con programación o que trabajan con muchas cuestiones. No sé si ustedes saben que hubo un escándalo por lo de las cédulas con el coronavirus. Ese escándalo que hubo se puede resolver a través de un planteamiento parecido a este problema. Entonces, hay cosas que sí, a pesar de que no se ven como cosas muy prácticas, como cosas muy útiles, sí tienen aplicación. Para todo el mundo, por supuesto que no, para todo el mundo no. Pero ya vimos que sí sirve
en muchas ocasiones. Bueno, más allá de ese paréntesis que hice, entonces estamos contando los dígitos que hay desde 1 hasta 999. Así que entonces tenemos cuatro opciones, A, B y C, A, B, C, D. La A dice contar de 1 en 1 hasta 999. La B dice contar de 1 a 9, luego cuenta de 10 a 99 y por último A es 100 hasta 999 y suma la cantidad obtenida en cada grupo contado. Ustedes pueden leer las otras dos opciones, las pueden leer ahí para yo no desgastarme tanto, pero yo quiero saber qué respondieron. Entonces, ahora es cuando yo entro a mirar lo que ustedes respondieron. Y me doy cuenta que el 50% de la gente que respondió el formulario, el 50% respondió la D. O sea, según ustedes, o según la mayoría del grupo, la opción correcta es la D. Miremos a ver si puede ser la D. La D que dice, contar cuántos números hay desde 100 hasta 999, multiplicar por 3 y finalmente sumar la cantidad de dígitos que hay desde 1 hasta 99. Entonces, bueno, vamos a ver cuál de esas opciones puede ser. Muchachos, vayan pensando ahí la respuesta, que qué pena, me acaba de llegar una cosa de Mercado Libre que estaba pidiendo. Denme un minutico, voy y pago una cosa, no me demoro, solo un minuto, qué pena, ya vengo. Ok, muchachos, qué pena que justo ahorita me llegó eso, pero bueno, listo, ya estoy de vuelta y entonces ahora sí continuemos. Ok, entonces estábamos en que teníamos cuatro opciones y bueno, vamos a mirar entonces cómo se responde, cómo es opción por opción. ¿Cuál de las cuatro opciones es la mejor de todas?
Ok, entonces les voy a compartir en este momento el blog. La primera opción, la opción A. La opción A decía contar de uno en uno hasta llegar a 999. Vamos a ver si esa es una opción buena. Contar de uno en uno. Sí, ya dejé ingresar a la que estaba, a la que estaba allí en lista. Contar de 1 en 1 hasta 999. Entonces sería, según esa opción, según la opción A, la opción, la manera más correcta de hacer este ejercicio es de la siguiente manera. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contar todos los números de 1 en 1 hasta llegar hasta 999. ¿Ustedes se imaginan lo difícil que puede ser hacer eso? Contar todos los números de 1 en 1 hasta llegar a 999. ¿Ustedes saben cuándo terminaría yo de hacer eso? Nunca. ¿Sí? O sea, esa opción, la pregunta les está diciendo a ustedes que busquen la forma más rápida de contar los dígitos desde 1 hasta 999, y la opción A dice contar de 1 en 1, 1 por 1, hasta 999. Esa opción no es la más viable. No es la más viable. La opción A sería esta. No, la opción A no es viable. Es muy larga y muy demorada. ¿Qué dice la opción B? La opción B dice contar de 1 a 9. Entonces dice contar de 1 a 9. Entonces ustedes tienen que llegar según esa opción, según la opción A, ustedes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuentan de 1 a 9. ¿Qué sigue? Dice, luego de 10 a 99. Entonces, sería contar de 10 a 99. Sigue siendo una opción un poquito complicada, ¿no les parece? 10 a 99, 11, 12, 13, 14, 15, contar de 10 a 99, 16, así hasta que llegue a 99. Algún día llegaré a 99. Luego sigue. Por último, contar de 100 a 999 y sumar la cantidad obtenida en cada grupo. Esta opción no solamente es difícil porque igual pide contar de uno en uno, no solamente es difícil en ese sentido, sino que también sino que tampoco aplica en el sentido de que, fíjense que para qué yo cuento de uno en uno, si yo lo que quiero contar son los dígitos, yo quiero saber es en total cuántos dígitos hay. ¿De acuerdo? Yo quiero saber cuántos dígitos hay en total. Entonces, o sea, fijémonos que hay un grupo que tiene un dígito. Este tiene un dígito, un dígito, un dígito. Esos de aquí todos tienen un dígito. Desde 10 hasta 99, cada uno de los números que aparecen ahí tienen de a dos dígitos. 17, 18, 19, 19, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos tienen dos dígitos. Dos dígitos, dos, 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 dos. Aquí hay de dos dígitos. Luego seguiría por acá números con tres dígitos que empiezan desde 100. 100, 101, 102. Así sucesivamente hasta 999 hay con tres dígitos. ¿De acuerdo? Eso me está diciendo la opción B entonces me dice contar los números, pero no me está diciendo cuántos dígitos hay en cada número. Y la pregunta que como tal, que yo estoy respondiendo en este momento, es cuántos dígitos hay en total, cuántos dígitos hay por todos los números que van desde 1 hasta 999. Entonces, por esa razón, la opción B no puede ser. Miremos a ver cuánta gente marcó la opción B. La opción B lo marcó dos personas. Entonces, ahí hay que revisarlo, porque fíjense que a ustedes le están preguntando por los dígitos, ¿sí?
Y definitivamente la B no está hablando nada que tenga que ver con la cantidad de dígitos. Miremos la opción C. La opción C que decía, contar cuántos números hay con un dígito, cuántos hay con dos dígitos, cuántos hay con tres y multiplicar por 1, por 2 y por 3 respectivamente. Y luego sumar. Miremos a ver si esa es una opción viable. ¿Listo? Miremos si es una opción viable. ¿Cuántos números? Contéstenme ustedes, muchachos. ¿Cuántos números hay que tienen un dígito? Colóquenme ahí en el chat. ¿Cuántos números hay? ¿Cuántos números hay con un dígito? Colóquenme ahí en el chat. A ver, ya aquí ya quién colocó. Rui, William, Joana, Lina Manuela, todos me colocan que hay 9, claro. Jefferson también, perfecto. Con un dígito hay 9 números. Entonces, efectivamente, hay 9, que son los 9 que están arriba. Ahora, más difícil, eso es más difícil. ¿Cuántos números hay con dos dígitos? Esa sí no es tan fácil de contestar, ¿no? 180, coloca Joana. Joana Bello coloca 180 y Joana Vanessa coloca 10. Entonces, creo que no es ninguna de las dos, de hecho. No es ni 180 ni 10. Miremos a ver, ¿cómo hacemos para saber cuántos hay de dos, con dos dígitos? Si quisiera hacerlo, pues, o sea, la idea no es, la idea de la pregunta no es hacerlo. La idea de la pregunta es si ustedes pueden idear un método. Esa es la idea de la pregunta. Joana y Jenny me dice 178 y Rubí Cárdenas me dice 198. Bueno, hay una. Ojo, ojo. No se confundan, muchachos, porque la pregunta dice que hay 189 dígitos desde 1 hasta 99. Esa es una afirmación. Pero una afirmación diferente es saber cuántos números hay con dos dígitos. Con dos dígitos, ¿no? Entonces, a ver. Me dicen 178. Bueno, a ver, podría ser, yo lo puedo encontrar de dos maneras. Yo lo podría encontrar así. ¿Cuántos dígitos? Perdón, cuántos números hay en esta fila que empieza por 10? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Cuántos números hay allí? Sí, yo creo que sí tiene razón. Ajá, son 90. ¿Cuántos números hay aquí? Aquí hay 10 números. Aquí hay 10 números, ¿no? 10 números. Desde 10 hasta 19 hay 10 números. Ahora miremos cuántos hay desde. Seguiría luego desde 20, 21, 22. Así sucesivamente hasta 29. ¿Hay cuántos números habrían? ¿Habrían otros 10, sí o no? Ahí habrían otros 10. Listo. Ahí varias personas ya se dieron cuenta de algo. Que está bien lo que están colocando allí. Aquí habrían otros 10 números. Yo tengo que hacer lo mismo aquí luego con 30, ¿no? Tengo que hacer lo mismo con 30. Sería colocar aquí desde 30 hasta 39. Luego con 40. Luego con 90. Es de 90 hasta 99. Yo puedo hacer eso. Aquí harían también 10 números. Aquí harían otros 10 números. Y en total, la cantidad de números que hay sería 10, 20, 30, 40 hasta 90. Desde 10 hasta 90 habrían entonces 10 por 9. Habrían 90 números. ¿Sí? O sea que ¿cuántos?
¿Cuántos dígitos van a haber allí en esos 90 números? 180, muy bien, habría 180. Los dígitos va a resultar ser, los dígitos sería entonces 90 números por dos dígitos que tiene cada número, 180 dígitos, porque cada número tiene dos dígitos, entonces multiplico 90 veces 2, 90 por 2, 180. Ese sería entonces la cantidad de dígitos que hay allí. Y entonces desde 1 a 99, ¿cuántos dígitos van a haber? 180 que hay con dos dígitos y 9 que hay con un dígito. ¿De acuerdo? Esa sería la manera de darnos cuenta ese 189 que está ahí. Joana Bello coloca un argumento que es precisamente lo que estábamos diciendo ahí. Está bien, Joana, muy bien. Y entonces, a ver. Entonces, fíjense que ¿qué estamos haciendo allí? Estamos entonces sumando la cantidad de números con un dígito, la cantidad de números con dos dígitos y la cantidad de números con tres dígitos. ¿Cuántos habrían desde 100 hasta 999? Luego siguen, o sea, luego siguen con tres dígitos, ¿no? Con tres dígitos, son números que los que van desde 100 hasta 999. ¿Alguno sabe cómo obtener cuántos números hay allí? ¿Cuántos números hay ahí? Miremos a ver. 900 colocan ahí. Sí, creo que sí. La respuesta, bueno, Joana Vanessa dice que 1000 y Luz Andrea Delgado dice 1620, Joana Jenny pone 2700. Fijémonos en una cosa. La manera de obtener la cantidad de dígitos, de números con dos dígitos, es mucho más simple que todo lo que hice yo ahí. Yo ahí hice un procedimiento larguísimo para saber cuántos números hay con dos dígitos. Yo puedo decir, ¿cuál es el número final? El número final, regresemos a dos dígitos. El número final es 99. Y le resto el número inicial, 99 menos 10. Esto me va a dar 89. ¿De acuerdo? Pero si yo resto 99 menos 10, realmente miren que no me da la cifra correcta. Porque si yo le quito 10, es como si estuviera empezando el conteo a partir de 11. Y como yo no empiezo a contar a partir de 11, sino que yo empiezo a contar a partir de 10, yo no puedo restar 9, 10. Yo resto, realmente tengo que restar 1 antes que 10. O sea, tengo que restar 9. 99 menos 9 daría 90. Con tres dígitos puedo hacer algo parecido para saber la cantidad de números con tres dígitos. Yo puedo hacer 999, que es el número final, y restarle uno que vaya antes de 100. Uno que va antes de 100 es 99. O sea que con tres dígitos hay 900 números. O sea que yo, ¿cómo hago ahí para saber entonces cuántos dígitos hay en total? Mejor dicho, les pregunto, ¿cuántos números hay con tres dígitos? 900, sí, perdón. Ya, eso,
Esa era la pregunta, bueno, lo que contestó allí William, era lo que quería preguntar. ¿Cuántos dígitos en total hay? Toca multiplicar por 3. O sea, la pregunta es, yo quiero saber cuántos dígitos hay en total con los números de 3 dígitos. Esa es la pregunta correcta. ¿Cuántos dígitos hay únicamente usando los números de 3 dígitos? Sería 1700, ¿cierto? Así que la respuesta a la pregunta, la cantidad total de dígitos, ¿cómo la voy a determinar? La voy a determinar de la siguiente manera. Tengo 9 números que tengo que multiplicar por 1, porque tienen un dígito. A eso debo sumarle la cantidad de dígitos que hay, la cantidad de dígitos que hay con números de 2 dígitos. Esos tienen un dígito. Luego, tengo 90 números que tienen 2 dígitos. Esos son los números que tienen 2 dígitos. Y luego sería 900 por 3, que sería la cantidad de números que tienen 3 dígitos. Entonces, en total, ¿la operación qué es? La operación es 9 por 1 más 90 por 2 más 900 por 3. Esa es la operación que toca hacer. En últimas, todo lo que estoy diciendo realmente no había que hacerle una esa pregunta. Ustedes dirán, uy, ¿cómo así? Pero qué procedimiento tan tremendo ese. Tocaba hacer todo eso para saber la respuesta. Imposible, yo no podría hacer eso nunca. Alguna persona podría pensar así. La respuesta es que no, no hay que hacer todo eso. Porque la pregunta no le está pidiendo a usted que lo haga. Solamente le está pidiendo a usted que establezca una estrategia. Y la estrategia es esta. La estrategia es, mire cuántos números tienen 2 dígitos, multiplica por 2. Mire cuántos tiene 3, multiplique por 3 y sume todo eso. Algunos ya colocaron la respuesta. La respuesta sería 9 más 180, creo que William fue el que la puso, más 2700. Y la respuesta final a este problema, digamos que si les preguntara, sería que hay 2889 dígitos en total. Esa es la respuesta a la pregunta, si esa fuese la pregunta, pero la pregunta no era esa. Fíjense de todas maneras que a mí este ejercicio me permite explicarles otra cosa a ustedes. Me permite explicarles que por eso lo que vimos el otro día, la jerarquía de operaciones. Yo tengo que este número 90 por 2 es un solo número, es 180. Yo no, este número no lo puedo separar. Yo no puedo hacer esta suma que está aquí, 90 más 1, 91, y luego multiplicar por 2. No se podría hacer eso, porque si yo hago eso, estoy dañando el 180, lo estoy alterando. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón es que yo les explicaba el otro día, la jerarquía de operaciones requiere que primero se haga la multiplicación y que luego se haga la suma. No por el hecho de que sea así a la loca, porque sí, como si fuera una ley, como si fuera un padre nuestro, no. Esto no se hace por ser así, es por lógica. 90 por 2 es 180. Eso es un solo número. Yo eso no lo puedo separar. No lo puedo separar y sumarlo con otra cosa. Porque 180 ya es un solo número. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la justificación de por qué la jerarquía de operaciones. Entonces, muchachos, yo les digo a ustedes, en este momento tenemos una opción que está correcta, ¿no? La C es correcta. Pero entonces yo les diría a ustedes, miremos de nuevo las opciones. Y quiero que analicemos con mucho cuidado y con mucho detenimiento, porque tenemos tiempo en este momento de hacerlo. Tenemos tiempo para pensar,
para ponerle lógica a la situación, para darnos cuenta cómo es. Yo les digo, la D en ese caso es incorrecta. Ojo, les aclaro que la mayoría de ustedes colocó la D. Ya les dije que la C es una opción correcta. Entonces mi pregunta ahora, y quiero que ustedes piensen, razonen sobre esto. ¿La D es una opción incorrecta? ¿Qué dirían ustedes? Debatamos ahí en el chat. William dice que no, que no es incorrecta. ¿Por qué no es incorrecta? ¿Qué pasa ahí? Contame. Dice que no es correcta porque no se multiplicaría los dígitos de 2. Coloca ahí, bueno, esta persona no pone el nombre, ¿no? No sabría cómo te llamas, pero listo. No es correcta porque no se multiplicaría los dígitos de 2. A ver. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, ya tenemos un argumento. La persona que tiene un nombre que no puedo leer allí dice que no es correcto porque falta multiplicar los dígitos de 2. Y William dice que se pierde el orden de la multiplicación. ¿Qué otra opción tienen ustedes allí? ¿Qué piensan, muchachos? Déjenme saber qué piensan. Bueno, hablen. Si quieren, alguien que use el micrófono y me explique. William ya se fue a otro lado y dice que no da un número real. William está siendo más profundo todavía ahí en el argumento. Listo, a ver, muchachos, resulta que la opción correcta de este ejercicio, y para que les explote la cabeza un poco, es la D. La opción correcta de este ejercicio es la D. exacto, y Joana Bello, ella nos está colocando allí el argumento es el que coloca ella ahí. Joana me dice, ¿usted para qué necesita saber cuántos dígitos hay desde 1 hasta 99 si ya el profesor se lo está diciendo? Usted no necesita contar eso otra vez, ya el profesor le dijo cuánto valía esos dígitos que está ahí. Usted no tiene que hacerlo una vez más. La pregunta le está diciendo cuál es el procedimiento más rápido. Y si a usted ya le dijeron esto que está aquí, pues no los cuente otra vez. No tiene necesidad de contarlos otra vez, ya los tiene. ¿Sí? Solamente cuente los que le faltan. Si ya le dijeron desde 1 hasta 99, pues cuente desde 100 hasta 999, que son los que le están faltando, que son los que no conoce. Y todos esos dígitos todos esos números tienen 3 dígitos. O sea que eso multiplíquelo por 3. Entonces, a pesar de que la opción C es una opción correcta, porque le está diciendo cómo se hace, la opción D es mejor todavía. Y William dice, claro, es por sentido común. Exacto. A usted ya le dijeron eso. Entonces, usted no tiene necesidad de decirlo otra vez. Entonces, claro, es una cuestión de que ustedes analicen que le están preguntando cuál es la opción más rápida. La C y la D son verdaderas.
realmente, ¿qué sucede? Bueno, yo presenté el ICFES exactamente en el año 2006. Ahí para que vayan haciendo cuentas de qué edad tengo. Yo presenté el ICFES en el año 2006 y en ese año las puntuaciones, habían dos, a veces habían dos respuestas verdaderas, pero había una que era más cierta que la otra. Digamos que tenía más información que la otra. Entonces, es que yo no, sí, yo no tengo cámara. Esa es la cuestión que yo... pero de pronto para la próxima me consigo una que me han dicho por ahí. Pero realmente como no la he necesitado, entonces por eso no la he puesto. Pero entonces, bueno, sigo con el argumento. La cuestión es que... que me perdí un poquito con esto. Sí, el Mercado Libre. Qué pena. Venga, me estoy distrayendo un poquito del argumento. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Ah, sí. Que habían dos opciones verdaderas y había una que es más que la otra. Entonces, como hay una que es más que la otra, ustedes ambas dan puntos, pero la que más puntos da es la que tiene la información más completa y más precisa. Esa es la que es la más completa. Claro, claro. Bueno, dice que se cayó la llamada de alguien. Entonces, sí, la opción correcta es la D. Porque a pesar de que la C también es correcta, la D es más completa que la C. Bueno, muchachos, entonces, en caso que se respondería la C, no sería correcto. Como te estoy diciendo, mira, esa pregunta, creo que en la época en la que se hizo, ambas daban puntos, pero la D daba más puntos que la C. No sé si todavía sea así, voy a investigarlo. Creo que ya no se presenta ese tipo de opciones. Creo que ya no hay ninguna. O sea, tres completamente falsas y una verdadera. Pero en ese momento en el que se elaboró esa pregunta, habían opciones que eran dos buenas y una daba más puntos que la otra. Entonces, listo, muchachos. Esa era la pregunta. Y fíjense que efectivamente me complace un poco saber que de las 12 personas que presentaron el cuestionario, 6 tenían la respuesta correcta ahí. O sea, 6 efectivamente marcaron esa respuesta. Entonces, bueno, eso me parece pues muy, muy chévere ahí, digamos. A ver, yo miro quiénes fueron. ¿Quiénes fueron los que marcaron ahí esa? A ver, no, es difícil ver. Listo, bueno, luego miro. Bueno, muchachos, entonces vamos a mirar la pregunta 11. La pregunta 11 de ahí dice: Daniel, luego de hacer el conteo, afirma que cada dígito se repite la misma cantidad de veces en los números 1 a 999. Pero uno de sus compañeros comenta que esa afirmación es falsa. ¿Por qué? Bueno, como no he podido mirar exactamente cómo eran las respuestas de cada uno, ¿qué marcaron ustedes allí en esa pregunta, en esa 11? ¿Recuerdan? ¿La pueden colocar ahí en el chat? ¿Cuál marcaron? William marcó la D. ¿Qué marcaron los otros en esa? César marcó la C, ¿ok? Bueno, muchachos, entonces, a ver, ¿cuál sería la opción correcta? Ustedes sean sinceros conmigo con esta pregunta, por favor. Sean sinceros. La pregunta, ¿entienden ustedes qué les está queriendo decir? Si ustedes leen la pregunta una o dos veces, ¿están entendiendo la pregunta qué les está diciendo que expliquen? William dice que no. Joana dice que no la entendió.
Lina Manuela dice que tampoco. Ok. Joana dice que no, que no entiende qué está diciendo la pregunta. William dice que la contestó por lógica únicamente. Bueno. A ver, muchachos. ¿Qué les está preguntando eso allí? Entonces, miremos. Dice, ni idea. Dice, no sé. Creo que coloca una cédula ahí. Lucía Poscue dice que está todo pegado. Sí, ya me dijeron que estaba ese error. Que estaba ese error. Ah, Judy. Sí. Vale, listo. ¿No te puedes colocar el nombre ahí para... A ver si yo te lo puedo colocar... No. Bueno, ya, yo trato de recordarme. Listo. Entonces, bueno, muchachos. La pregunta vamos a leerla. Vamos a leerla y vamos a tratar de entender qué significa. Dice, Daniel, luego de hacer un conteo, afirma que cada dígito se repite la misma cantidad de veces en los números desde 1 hasta 999. ¿Con cada dígito qué está queriendo decir? Está queriendo decir que desde 1 hasta 999 hay la misma cantidad de unos que de 2, que de 3, que de 4, que de 5. Esa es la pregunta. ¿Hay la misma cantidad de unos, de 2, de 3, de 4 y de 5? Pues vamos a mirar. Vamos a mirar eso. De nuevo, miremos el tablero. A ver. Yo les pregunto. Vamos a mirar. Voy a colocar la lista otra vez. Me va a volver un poquito cansón con colocar la lista. A ver. Entonces, la opción 11. Entonces dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y luego seguiría 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Coloquemos hasta allí, desde 1 hasta 19. Yo quiero que ustedes me digan, desde 1 hasta 19, ¿cuántos unos hay? Pregunta, ¿cuántos unos hay? Entonces ahí colocan 12, William coloca 12, Luz Andrea 11, Joana 11, Judy coloca 19, César coloca 11 y Rubí Cárdenas coloca 12. Judy se rectifica y pone 11 mejor, listo. Ok, entonces, miremos a ver. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es contarlos, ¿no? Y aquí habría otro, 11. En total, hay 11 unos. O sea que sí, ahí la mayoría, digamos que ahí estaban acertando. Exacto. Ah, sí, perdón. Perdón, aquí me acaba de hacer una aclaración. No, son 12, claro. Sí, William me dice no. ¿Y qué pasó con el 11? Claro, el 11 tiene dos unos. Efectivamente, sí. Ahí no había caído en cuenta y ahí muy bien por William que me hizo la aclaración. Hay 12 unos, porque cuando uno lo cuenta así a la ligera, no se da cuenta que el 11 tiene 2. Hay 12 unos. Ahora, voy a seguir alargando la lista. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. La pregunta ahora. Les pregunto ahora esto. ¿Cuántos dos hay?
Ajá, ¿cuántos dos hay? 11, 12, 13, ¿al fin qué? Hasta 29, ¿no? Hasta 29. ¿Cuántos dos hay? Rubí Cárdenas pone 11. Listo. La cosa es que hay, creo que ninguno le ha dado la respuesta que es, de hecho. No son ni 11, ni 12, ni 13. Ya les digo esa pista. No son ni 11 ni... A ver, no son... Sí, a ver, ¿cuántos serían? Vamos a ver. Serían... Ah, bueno, sí, son 13. Porque, ¿cuántos van a haber aquí? Aquí van a haber 11, ¿no? Aquí hay uno y aquí hay otro. Entonces, en total habrían, sí, habrían 13. Muy bien, sí, son 13. Efectivamente, hay 13. 13, 2. Y en esa lista que está ahí, ¿cuántos unos hay? Lucía dice, no conté los primeros, claro. Ese fue el error. ¿Y cuántos unos hay en esa nueva lista? En esa nueva lista hay 13. Muy bien. Rubí Cárdenas marcó también 13. Exacto. En esa nueva lista hay 13. O sea que si yo voy a corregir aquí, habrían 13. Entonces, fíjense, muchachos. Fíjense en una cosa que está sucediendo aquí. La cantidad de unos que hay y la cantidad de dos que hay es la misma. Porque fíjense que cada situación de esta se va a repetir. ¿Qué pasa si yo marco, digamos, si yo coloco aquí con 30? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Empiezo a marcar con 30. ¿Cuántos 3 hay? Ya se está viendo esto como repetitivo, pero no importa. ¿Cuántos 3 hay? Exacto, harían 14. Y ya en esa nueva lista, si agrego los 3, van a haber 14 aquí, 14 acá y 14 acá. Fíjense que la cantidad de dígitos es la misma. La cantidad de dígitos que hay, la cantidad de unos que hay es 14, la cantidad de dos que hay es 14, la cantidad de tres que hay es 14. Si yo la agrego, si yo agrego hasta la de 90, 90, 91, 92, así, y yo les pregunto cuántos unos hay, ¿cuántos unos habrían? Desde 1 hasta 99, ¿cuántos unos hay? No, 14 no son. Desde 1 hasta 99, ya agregué todos los de 1 hasta 99. Hasta 99. ¿Cuántos unos hay? Fíjense, muchachos. A ver, fijémonos. Para saber cuántos unos hay, aquí hay uno. ¿No? Un uno. Aquí hay 11. Como bien nos hizo caer en cuenta, creo que William fue. Aquí hay un uno. Aquí hay otro uno. En la de 40 hay uno. Por acá sigue. Acá en la de 90 hay uno. Entonces hay 11 y hay 8 más acá. O sea, en total, la cantidad de unos que hay es 19. Muy bien. La cantidad de unos que hay es de 19. Entonces, efectivamente, la cantidad de unos que hay es 19. Y todos los números les pasa lo mismo. 2 hay 19. 3 hay 19. Entonces, ¿qué muchachos? Todos los... Cuando la pregunta... Revisemos la pregunta otra vez. Vamos a leer la pregunta de nuevo. La pregunta es, Daniel dice, no, profe, la segunda es de 12. Alguien está haciendo una afirmación ahí. Vamos a ver. ¿Quién lo dijo? Voy a mirar acá.
La segunda es de 12, serían 20. Joana, la persona que está allí como Joana y Jenny, puede ponerla. Hay 20, dice. A ver. ¿Puede colocar el micrófono, por favor? ¿Son 20? ¿Me equivoqué? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver si es verdad que hay 20. A ver. Realmente, digamos que cuántos hay como tal no sería como tan importante, pero bueno, miremos a ver. Aquí habría un 41, 51, 61, 71. Ay, se me acabó el tablero acá. Bueno, a seguir acá. 81, 91. Entonces, ¿cuántos unos hay? ¿Cuántos unos habrían? Contémoslos. Uno. Esa fila la voy a dejar un momentico aparte. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Sí, tienen toda la razón. Tienen toda la razón, sí. Como les digo, el punto no es tanto saber cuántos hay, porque igual ya igual la cuestión no es esa, pero sí, tienen toda la razón. No hay, no son 19. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y en esta fila hay 11. Entonces, en total hay 20. Sí, señores, sí, señoritas. Están muy, muy pendientes. Habrían 20 unos. Muy bien. Sí, tienen toda la razón. Ah, perdón. No estoy colocando el tablero. Sí, estoy colocando lo de Word. Ya coloco el tablero otra vez. Ya coloco el tablero. Listo. Entonces, estoy colocando lo de Word. Ya, ahí está. Efectivamente, están muy pendientes. Esa es la actitud que tienen que tener, ¿sí? Estar así en la jugada. Esa es la razón de ser de la ciencia, digamos, la participación, la construcción de las cosas. Porque si yo de pronto cuento a la carrera y yo digo hay 19, otra persona me corrige, me dice hay 20 y llegamos al número que efectivamente es. Esa es la forma como se trabaja en ciencia y la forma como ustedes tienen que asumir esta clase. Ustedes no pueden estar en esta clase pasivos en ningún momento. Tienen que estar así, en la jugada con todo lo que se dice. Listo. Bueno, muchachos, entonces sí, hay 20 unos, hay 22, hay 23, hay 24. O sea que podemos afirmar, muchachos, que todos los números tienen... que todos los dígitos, el 1, el 2, el 3, van a ser iguales. O sea, van a haber 20 unos, 22, 23, con todos los dígitos. Sí, William me pregunta que si 20, sí, son 20. Pero entonces, ¿habrían la misma cantidad de dígitos para todos? Hay un número, un dígito que no cumple eso. Ya les di la respuesta. Hay un solo dígito que no cumple eso. Díganme, ¿en qué dígito se sale de ese grupo, de ese combo, de eso? ¿Qué grupo, qué dígito no cumple eso? Exacto. Muy bien, Johanna, estás muy asertiva hoy. El cero. Por eso, a mí no me interesaba saber si eran 19 o 20. Bueno, obviamente es importante decir la información correcta, pero realmente no había necesidad de saber cuántos había en el total. El cero no cumple con esto. Todos pueden tener 20, pero el 0 no. ¿Cuántos ceros van a haber? ¿Cuántos ceros hay? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ¿Cuántos ceros hay? Hay 9 ceros. Muy bien. Luz Andrea Delgado colocó 9 ceros. Incluso no tengo necesidad ni de contarlos, porque se ve a lenguas que la cantidad de ceros es más pequeña. No hay necesidad ni de contarlos. El cero es el número que marca la diferencia. El cero es el número que marca la diferencia. Miremos las preguntas otra vez. Vámonos de nuevo a las preguntas. Ya ustedes sabiendo lo que acaban de
escuchar cuál es la opción correcta en esa pregunta. Exacto, muy bien. La opción correcta a esa pregunta es la D. Sí, pero miren el análisis que tenía que hacer ustedes. O sea, por eso es que las preguntas tipo ICFES, muy bien. Ahí ya Rubí, Joana, William, Lucía, Joana Bello, todos están marcando la opción que es, porque ya para ustedes que entendieron la pregunta, ven claramente la respuesta. Entonces, primero hay que entender muy bien la pregunta. Yo voy a mirar un momentico qué marcaron ustedes en el cuestionario que yo les mandé. Fíjense que el 58% de las personas, o sea, más de la mitad, había marcado que la opción correcta era la A. ¿Sí? O sea, más de la mitad marcó que la opción correcta era la A. Y fíjense que la A no tiene nada que ver con la respuesta. Sí, o sea, la A dice una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con nada de lo que está ahí. ¿Qué significa eso? Significa que seguramente cuando ustedes llenaron el formulario no tenían ni idea de qué significaba la pregunta ni siquiera. ¿Qué es lo que me dijeron luego? Ustedes luego me dijeron, no, es que no entendemos la pregunta. Entonces, si leemos la pregunta sí dice lo que estamos viendo. El conteo afirma que cada dígito, como el 1, como el 2, se repite la misma cantidad de veces. ¿De acuerdo? Profe, puse la... ¿No dijiste cuál, Joana? Colocaste, profe, puse la... Pero no dijiste cuál. Solo colocaste, puse la... ¿Cuál pusiste, Joana? Ah, la A. Listo. Bueno, sí, la mayoría puso así. Fíjense que poner una respuesta por colocarla es algo que no funciona. Es algo que lo más seguro que si ustedes colocan una respuesta así, tienen el 75% de probabilidad de equivocarse. O sea, no les va a ir bien si colocan la respuesta por colocarla, ¿vale? Entonces ahí les queda esa reflexión ahí. Bueno, miremos la pregunta 12. Léanla. Allí, en un minuto, en dos minutos, léanla de nuevo, una vez más, y me argumentan por qué respondieron lo que respondieron. Yo veo que en esa, les voy a contar lo que yo tengo, esa pregunta está muy diferenciada en las respuestas. 5 personas marcaron la C, esa es la mayoría. 2 marcaron la D, otros 2 la B y 3 personas la A. O sea, ahí no se pusieron de acuerdo. William colocó que puso la D por pura lógica de lectura. Listo. Pero entonces analicémosla. Y Luz Andrea colocó que contestó la C. Listo. Miremos a ver cuál puede ser. Bueno. Hagamos el ejercicio diferente. Les propongo que hagamos el ejercicio esta vez así. Voy a decir quién colocó la respuesta bien. No les voy a decir cuál es la respuesta buena, pero sí les voy a decir quién la colocó bien. Y me gustaría que esa persona argumentara por qué la respondió bien. Yo tengo aquí quién la respondió bien. Y me gustaría que esa persona dijera por qué. A ver, vamos a ver si encuentro a quién respondió la pregunta bien. Bueno, no, la verdad es que todavía no he aprendido a mirar cómo quién respondió cada una. Pero bueno, dice Joana Bello que mi guía está difícil de leer porque tiene las letras pegadas. Sí, ya varias personas me dijeron ese inconveniente.
Yo voy a hablar con Andrea para decirle que solucionemos ese inconveniente. Listo. Bueno, la pregunta me dice, un estudiante le pregunta al profesor si es posible saber cuántos dígitos hay desde 999 hasta menos 1. Conociendo la cantidad que hay desde 1 hasta 999, sin contar de 1 en 1. Si usted fuera el profesor, le respondería que a ese estudiante que. O sea, básicamente están diciendo que haga lo mismo, que cuente desde 999 hasta menos 1. Pero alguien le dice, profe, ¿yo para qué voy a contar desde 999 hasta menos 1? Si yo ya sé cuánto es desde 1 hasta 999. Fíjense que la pregunta está diciendo algo importante. Está diciendo que usted quiere contar desde 999 hasta menos 1. Desde el más alto hasta el más pequeño. Pero usted no lo había hecho así. Usted lo había hecho desde el más pequeño hasta el más alto. Es lo mismo uno contar los dígitos desde 999 hasta menos 1 que desde 1 hasta 999. ¿Sería lo mismo? Jefferson me pregunta que si las respuestas a dónde uno las envía. Yo en el grupo de WhatsApp subí un link para subir las respuestas ahí. William Tombe dice que sí. William, ¿puedes activar el micrófono un momentico? William, ¿por qué sí? Contame, contanos. Pues como más de lógica, ¿no? Porque Ajá, si yo ajá. hice la tarea del 1.99 en un orden, pues entonces del 99 al 1 no puedo hacer en el mismo orden o puedo invertir el orden. No sé, eso es lo que me ocurre. O La sea, pregunta para mí. que yo te hago allí, ¿el orden importa para contar los dígitos? No. El orden no importa. ¿Vale? Listo, no, no importa. Listo, William, gracias. Bueno, perfecto. Entonces William dice, no, es que el orden no importa. Ni el orden ni el signo importa. O sea, si yo ya lo sé desde 1 hasta 999, pues obviamente, bueno, no obviamente, pero digamos que intuitivamente o lógicamente uno sabe que de 999 hasta 1 va a ser lo mismo. Allí los Andrea Delgado me pone, el orden ni el signo afectan la cantidad de dígitos. Y eso es correcto. Ni el orden ni el signo afectan la cantidad de dígitos. Sabiendo eso, yo les diría entonces, muchachos, sabiendo eso, ¿cuál es la opción correcta? ¿Cuál es la opción correcta en esa pregunta? ¿Cuál es la opción más correcta allí? Luz Andrea me dice C, William me pone C, Joana B, yo pone B. Fíjense que aún así hay dos respuestas, ¿no? La C y la B. Y les digo yo a ustedes, efectivamente estamos en un caso parecido al anterior. Las dos respuestas, tanto la C como la B, ambas son respuestas correctas. La pregunta es, ¿cuál es más correcta? Hay una de las dos respuestas, muchachos, que tiene un pequeño error. ¿Pueden identificar ustedes cuál es el error que tiene una de las dos respuestas? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el error que tiene una de las dos respuestas? Hay una de las dos que tiene un error. La pregunta es, ¿cuál es ese error? Sea, estamos entre la B y la C. La A y la D descartadas. La B y la C tienen la respuesta correcta. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es mejor de las dos? ¿Cuál es mejor y por qué? Profe, Dígame, William. yo diría que la incorrecta sería la B. Ajá, ¿por qué? Porque dice, sí, porque aunque Aunque esté, ajá.
que está, este texto está junto. Ah, vale, vale, listo. Antecedido listo. Por el signo menos no afecta el conteo de los dígitos. Está hablando de un signo menos. Claro, pero está diciendo que el signo menos no afecta el conteo. Ajá. O sea que igual esa afirmación está bien. Ah, ya. Listo. ¿Estamos? Vale, ok. Uy. ¿Alguien más quiere participar ahí? A ver, Judy dice, profe, que al agregar menos uno, se sumaría uno más al conteo. Miren el argumento de Judith. Judith dio con la razón correcta. Si ustedes miran en el chat lo que puso Judith, Judith colocó la verdadera, ¿por qué una es diferente a la otra? Judith dice, si agregamos el menos uno, ya tenemos un número más. Entonces ya el conteo no va a dar lo mismo. ¿Y qué dice la pregunta, la respuesta C? Al final dice, siendo así, el mismo, aquí es donde se equivoca, el mismo número de dígitos. Pues déjeme decirle al estudiante que contestó esto en la situación hipotética esta, que el número no es el mismo. Porque al haber menos uno, incluso hay otro, que es el cero. Al haber menos uno y habiendo cero, ya la cantidad de dígitos no es la misma. Entonces la respuesta va bien hasta aquí. Aquí dice sí, porque el orden y el signo no son involucrados en el conteo. Si usted lee hasta ahí, la respuesta es perfecta. La respuesta no tiene ningún error. Cuando usted sigue leyendo, se da cuenta que este pedacito de aquí tiene un inconveniente, tiene un error. La cantidad de dígitos no es la misma. Listo. La opción correcta, sí señores, es la B. Claro, claro, si uno lee hasta ahí, ahí se da cuenta que efectivamente, pues esa, o sea, si uno lee hasta ahí, esa sería la mejor. Uh-huh. Uh-huh. Profe. Sí, cuénteme, William. Profe, sinceramente, ese texto junto, pues mata la lectura porque uno no sabe qué es lo que está leyendo y no hay comprensión de lectura en las preguntas. Entonces, sí es muy importante que, por favor, a la señora Andrea le comunique que, por favor, antes de hacer un cambiar un formato PDF, analicen el texto, porque, sinceramente, las preguntas no se están entendiendo, es porque todo está junto y nosotros no podemos entender. Yo, en mi caso, yo leo y leo, pero no, me toca leer 3-4 veces para leer, y entonces, a la final, uno no entiende. Y miren lo que está pasando. Yo leí hasta donde dice involucrados, pero no leí abajo, porque todo está junto, hay un sancocho de letras ahí, entonces sí, sinceramente, ajá, a mí me mató esta lectura, sinceramente. Bueno, William, listo, yo voy a comunicar eso, tienes toda la razón, y entonces yo le voy a pedir a ella el favor de que les mande esta versión que tengo yo en Word, para que también la tengan. Listo, bueno, muchachos, entonces vamos a analizar el problema 13. De nuevo, analicémoslo de nuevo, piensen la pregunta, y me dicen cuál creen que es la opción correcta. Lo principal e importante es que ustedes entiendan qué significa la pregunta que le están haciendo. Lucía lo imprimió y, bueno, no sé si con la impresión quedó mejor. ¿Con la impresión quedó bien, Lucía? Sí, vale, yo no sabía lo de las letras pegadas. Hasta hoy me vengo a dar cuenta que ustedes tenían ese inconveniente. Si hubiese sabido eso, Ya hubiera hablado antes, pero pues ahí sí, ni modo, muchachos. Entonces yo voy a buscar la manera de corregir eso. Vale, y en la impresión quedó igual. Sí, pues una verdadera lástima, la verdad. Pero bueno, muchachos, analicemos entonces la pregunta esta que tenemos en este momento, la 13. Analicémosla, léanla y me dicen qué respuesta marcaron para esa pregunta. Ah, yo tengo qué respuesta marcaron. Bueno, yo tengo los porcentajes. La 13. Ok. La 13, ajá. Listo. Ya me doy cuenta que la mayoría marcó la respuesta que era. La mitad marcó la respuesta que era. Muy bien. Y ahí ya colocaron. Están colocando la B, la B, la B, la B. Sí, efectivamente parece que sí, sí tienen bien esa pregunta. No sé, Judith, ¿puede hablar? Explicarnos por qué
cree la, que es la B? ¿Puedes activar el micrófono? Sí, profe, hola. Hola, Judy. ¿Por qué crees que es la B? ¿Puedes explicarnos, por favor? Pues básicamente se repite el mismo ejercicio que hicimos en la primera. Exacto. Sí, se hace la... O sea, ahí se resta lo que no vamos a contar. Ajá. Y lo otro se multiplica por tres, que son los dígitos que necesitamos. Ese argumento está perfecto. Claro. O sea, lo que dice Judith es, restamos. ¿Para qué restamos? Para saber cuántos números hay. ¿Sí? Así como antes teníamos que restar 999 menos 99, ahora restamos 702 con 402. Uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué con 402 y no con 403? Precisamente porque si restamos 403, estamos dejando uno por fuera. Entonces, restamos eso allí, eso nos da la cantidad de números que hay, y todos los números que están ahí tienen tres dígitos. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por tres, como Judith nos acaba de describir de una manera muy asertiva. Listo, muchachos. Entonces, esa era la opción correcta. No sé si hay dudas acerca de esos ejercicios. Si hay alguna duda, entonces, por favor, escríbanla allí. Y si no, pasamos a los otros ejercicios. Bueno, me interesa, antes de seguir con los temas que estábamos en la clase anterior, me interesa que ustedes analicen un último ejercicio tipo ICFES, que es el de las horas, o el de las horas para los que no son caleños. Ese era el problema 22. Uh-huh. El problema 22. Entonces, analicemos ese problema 22. Venga, yo veo que marcaron ustedes allí. Bueno, ustedes, ahí la mayoría marcaron la respuesta correcta, de hecho. Bueno, veo que están bien activos, bien pilos ahí con eso. La mayoría marcó la respuesta correcta. ¿Podrían entonces explicarme por qué esa es la respuesta correcta? A ver, bueno, antes de eso. Exacto, sí, ahí ya veo que están colocando en el chat la respuesta que es. Entonces, bueno, la situación es la siguiente. Esta situación sucede mucho en el ICFES. ¿Qué es? Matemáticas de la vida cotidiana. Hay gente que dice que la matemática no se aplica en la vida cotidiana y eso es una irresponsabilidad decir eso. Porque efectivamente la matemática se aplica en un caso tan sencillo como este. Si ustedes tienen un familiar en España o en, no sé, en Estados Unidos o hasta en México o en Argentina, obviamente todos sabemos que las horas son diferentes. Y hay que hacer una sencilla operación matemática para saber qué hora es en este momento en cada país. Digamos que yo tengo familia en España y sí, Willan dice que para todo es número y eso es verdad. O sea, si usted no quiere que lo tumben en la vida, aprenda un poquito de números. Y ahí le va a ir bien. Listo. Entonces, la cuestión es que yo tengo un familiar en España y allá son 7 horas más. Entonces, al haber 7 horas más, digamos que hay una diferencia en cuestión de que podemos hablar hasta determinadas horas. Entonces, eso cuenta mucho en lo que es la vida. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos tres personas. Uno está en Greenwich, otro está en Berlín y otro está en Sydney. La pregunta me dice, cuando son las 10 de la mañana en Sydney, en Berlín es la 1 de la mañana y en Greenwich, o Greenwich creo que se dice eso, son las 12, las 12 de la medianoche, creo. Entonces, cuando son las 7 de la noche en Sydney, y la hora de Berlín es, entonces, ya ustedes marcaron ahí la opción correcta. La mayoría marcó la opción correcta. ¿Alguno podría justificarme por qué esa opción es la correcta? ¿Quién puede justificar por qué esa es la opción correcta? La pregunta es, en Sydney
Para los que no saben, Sydney es una ciudad de Australia, si no estoy mal. Son las 7 de la noche. A esa misma hora, ¿qué hora es en Berlín? Daniela. Daniela, ¿activó el micrófono? ¿Vas a decirnos? Ah, no, Daniela se acaba de unir. Se la activó solo. Ah, listo, ya. William colocó porque hay 9 horas de diferencia. Eso es correcto. ¿Quién está adelantado? ¿Sydney o Berlín? ¿Quién está adelantado? ¿Sydney o Berlín? Exacto. Sydney. Sydney tiene 9 horas más que Berlín. Rubí Cárdenas también puso eso. Sydney, claro. Si usted a las 7 de la noche de Sydney le quita 9 horas, ¿a qué hora llega? ¿A qué hora va a llegar? A las 10. Muy bien. Ese es el argumento correcto. Para los que de pronto todavía no han entendido ese argumento, se los voy a compartir aquí en el tablero. Para que nadie se quede sin entender el problema. Entonces, el problema sería así, el problema 22. Sabemos que las 10 de la mañana de Sydney Eso se dice así, ¿no? Se dice Sydney. Es como raro porque se escribe Sydney. Pero es parecido a Disney, ¿no? O sea, fíjense que Disney se escribe así, pero Disney no se pronuncia Disney así. Todos lo pronunciamos así. La pronunciación correcta es Disney, pero nadie lo dice así nunca. Listo. Bueno, los gringos lo dicen así. Entonces, aquí, cuando es 10 de la mañana... Es la 1 de la mañana en Berlín. Entonces, aquí uno se puede dar cuenta que la diferencia es de 9 horas. Hay 9 horas de diferencia. O sea que Sydney está adelantado a Berlín. Entonces, la pregunta es, en Sydney son las 7 de la noche. Y yo quiero saber cuál es la hora de Berlín. Dios. Sydney. Y yo quiero saber cuál es la hora de Berlín. Entonces, yo sé que la hora de Berlín va a ser 7 de la noche menos 9 horas. Tengo que restarle 9 horas. Entonces, la cuestión va a ser algo así. Yo tengo las 7, las 6, las 5, 4, 3, 2, 1, 12. Y resulta que los relojes tienen un sistema de numeración un poquito extraño, pero que todos estamos familiarizados con él. Si uno se devuelve de uno, los relojes se van hasta las 12. Así funcionan los relojes. Los relojes se repiten cada 12 horas. Entonces no llega a 0, sino que llega a 12. 12, 11 y 10. Entonces, efectivamente, si usted se devuelve, como coloca ahí Ruby, si usted se devuelve 9 horas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en total 9 horas, usted se da cuenta que la hora de Berlín es las 10 de la mañana. ¿Correcto?
a diferencia de la hora militar, que las 12 son las 00, sí. Sí, claro, aquí estamos hablando desde la hora, digamos, no sé cómo se llama la hora normal, digamos, la hora normal, pongámosle, sí. Pero vale, vale, vale. Sí, la hora militar funciona de 0 a 24. Listo. Entonces, bueno, muchachos, entonces esa es la idea con ese ejercicio. Espero pues que haya quedado claro y bueno, ya con eso ya podemos entonces volver al tema de la clase del otro día. 0.23, ah sí, claro, 0.23 porque 24 es 0 de nuevo, sí, claro. Listo, bueno muchachos, entonces volvamos a la clase del día de la otra vez y era que estábamos haciendo problemas de álgebra. Estábamos aprendiendo sobre álgebra. Venga, yo verifico en qué ejercicio nos quedamos. A ver. ¿En qué nos quedamos la última vez? Déjenme, yo verifico. La última vez nos quedamos... Ah, vale, vale. Estamos haciendo dx. Listo. Entonces, nosotros hablamos la clase anterior de que teníamos variables que eran incógnitas y que la incógnita podía ser cualquier letra. Digamos, yo le puedo colocar a la incógnita cualquier letra que yo quiera. Digamos, yo puedo decir en un problema determinado que la letra G es mi incógnita. Es mi incógnita. O mi variable. Entonces yo tengo un problema que dice, o una ecuación es una igualdad, que dice 2G igual a 36. Y yo quiero saber el valor de G. Yo quiero saber qué valor esconde la letra G. Este problema se puede hacer de dos maneras. Una manera es la lógica, la intuitiva. Primero que todo, verifiquemos qué significa 2G. 2G significa 2 multiplicado por el valor de G. Eso quiere decir 2G. Fíjense que aquí no estoy colocando un punto, ni estoy colocando una X, nada de eso, solo estoy colocando 2G. Cuando coloco un número y una letra pegados, junticos, lo que estoy representando allí es una multiplicación. ¿Una multiplicación entre quién? Entre 2 y el resultado de G. No necesita llevar paréntesis, ni punto, ni nada de eso. Así que si yo les digo que 2G significa 2 multiplicado por el valor de G, ¿cuánto será el valor de G? Intuitivamente, lógicamente, ¿cuánto será el valor de G? Joana me está diciendo que el valor de G es de 18. Entonces, efectivamente, la respuesta aquí es que G es igual a 18. Este es el valor de G. La pregunta es, ¿cómo hizo para darse cuenta? Pues resulta que si usted multiplica 2 por 18, 2 por 18 da 36. ¿De acuerdo? Esa es la manera como usted puede darse cuenta que el valor de G efectivamente es de 18. Pero ¿qué pasaría si... voy a mirar la pregunta que me hacen allí. Exacto. William coloca también 18. Pero ¿qué pasaría si yo les pongo a ustedes algo más complejo? Algo como 5x más 18 menos 3x igual a 227. Ya ustedes dicen, uy, ¿cómo así? Despacio, despacio, ¿no? Y ahí no se podría hacer así como pensando uno qué número puede ser. Toca ya buscar una manera
más un método para hacerlo. Tenemos que buscar un método. ¿Cuál es el método? El método es 2G. Escribimos la ecuación igual a 36. Entonces, yo tengo una parte izquierda de la ecuación y tengo una parte a la derecha. Resulta, primero les voy a decir cómo se hace, digamos, por propiedades o por leyes. La forma como se hace o como se explica en los colegios, que es una forma que a mí no me gusta, les aclaro, la forma que les voy a decir a mí no me gusta, pero entiendo que lo explican así porque es la manera más sencilla. La manera más sencilla es la siguiente. Vale, voy a subir el tablero, listo. La manera más sencilla es la siguiente. El 2 está multiplicando a la G en la izquierda. Yo el 2, lo puedo quitar de la izquierda. Es como si ustedes, imagínense que lo pueden sacar del tablero. Y lo sacan de la izquierda, pero no lo pueden desaparecer. El 2 no se puede desaparecer de ahí. Tiene que irse a algún lado. ¿A dónde se va a ir? A la derecha. Si se quita de la izquierda, pues se va para la derecha. Entonces, el 2 que está multiplicando pasa a la derecha, pero pasa a hacer la operación contraria a la que hacía en la izquierda. Si en la izquierda estaba multiplicando, en la derecha pasa a dividir. Entonces, me queda G y... Ajá. A ver. Ok. Me queda G igual a 36 dividido entre 2. Es en la izquierda está multiplicando y en la derecha está dividiendo. ¿Por qué sé que está dividiendo? Porque está aquí en una fracción y aparece en el denominador. Lo que está en el denominador está dividiendo. ¿El denominador qué es? El denominador es la parte que está abajo. Entonces, ¿qué me queda? Me queda G igual a 36 dividido 2, queda 18. Esta es la manera como se resuelve una ecuación tradicionalmente. ¿Sí? Esta es la manera tradicional. Sin embargo, la manera tradicional tiene un problema. Y es que ustedes no saben eso por qué funciona así. ¿Por qué lo que está multiplicando en la izquierda se pasa a dividir? Eso no queda muy claro aquí. O sea, no queda muy claro esto por qué es así. La cuestión es la siguiente. La cuestión es que uno tiene, ahora les voy a decir por qué, 2G igual a 36. Resulta que, como yo les dije el otro día, un igual, ¿qué significa? Un igual significa que usted tiene en la izquierda, algo que evidentemente es igual a la derecha. ¿Sí o no? O sea, es como el ejemplo de las gemelas. Dos gemelas que son igualitas. Dos gemelas que son, ¿qué les digo yo? Son indias, tienen el pelo lacio, largo, son delgadas, las dos tienen 16 años, son dos gemelas igualitas, imagínense las igualitas. Si una de ellas se corta el pelo por la mitad, que sería algo muy trágico que sucediera, si una se corta el pelo por la mitad, ya no van a quedar iguales. Ya una es la del pelo completo y otra es la del pelo cortado por la mitad. Así que si yo quiero que las dos sigan siendo iguales,
lo que se haga una tiene que hacérselo la otra. Es la única manera que las dos sigan siendo iguales, las dos gemelas. Aquí sucede lo mismo. Yo tengo 2G igual a 36. Lo de la izquierda es igual a lo de la derecha. Yo le puedo hacer una operación a la izquierda. ¿Qué operación le hago? Yo puedo decir, bueno, lo de la izquierda voy a dividirlo entre 2. Y ustedes dirán, ¿y por qué lo dividió entre 2? ¿Por qué no lo dividió entre 7? ¿O entre 8? ¿O entre 50? ¿Por qué dividí entre 2? La situación es que yo divido entre 2 porque 2 dividido 2 me da 1. Yo necesito que esa división que está ahí, 2 dividido 2, necesito que me dé 1. Pero yo no puedo llegar y multidividir por 2 en la izquierda porque ya deja de ser igual. Es como que una de las gemelas se corta el pelo y la otra no. Si yo divido por 2 en la izquierda, yo divido por 2 en la derecha. Hago la misma división en la izquierda que en la derecha. Así que 2 dividido 2 me da, ¿qué? ¿Qué me da? Me da 1. O sea que me queda 1 multiplicado por G. Y esto me queda 36 dividido entre 2. Resulta que 1 multiplicado por G, ¿cuánto me da? Resulta que 1 es un número que multiplicado por cualquier número me da la misma cantidad. 5 por 1 me da 5. O sea, ¿qué significa una multiplicación? ¿Qué significa 5 por 2? 5 por 2 significa sumar 5 veces 2. 2, 2, 2, 2, 2, 5 veces. ¿Qué significa 3 por 7? Sumar 3 veces 7. 7, 7, 7. ¿Qué significa 4 por 1? O 1 por 4, más bien. 1 por 4. Una vez 4. ¿Y una vez 4 cuánto es? Pues el mismo 4. Una vez 5. 1 por 5. El mismo 5. O sea que 1 por G da G. 1 por G da G. ¿Y aquí qué me queda? 36 dividido 2. Aquí está la razón de por qué se pasa a dividir. Fíjense que lo que se hizo fue todo este proceso que está aquí. Nada de esto se lo explican a los estudiantes. A los estudiantes únicamente les dicen, el 2 multiplica, pasa a dividir. Pero lo que está sucediendo internamente es toda esta operación que está acá. Esto es lo que sucede de manera interna. Por eso es que uno pasa de multiplicar a dividir. Porque realmente eso no es lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo es dividir por 2 en ambos lados y sucede todo esto. Pero todo esto se resume. Ustedes no tienen necesidad de hacer todo eso, pero sí deben entender de dónde viene la operación. La operación viene de esto que estoy diciendo. Entonces me queda G igual a 36 sobre 2 y al final me va a quedar, un segundo que se me fue el lápiz, aquí está, G igual a 18. Esta es la respuesta al problema. Muchachos, si yo les colocara otro problema, voy a colocarles otro problema y me dicen qué les da. Ahí en su cuaderno, donde están, por favor, vamos a trabajar un problema y ustedes me dicen entonces qué les da. A ver si ya entendimos el tema. Yo les voy a colocar este. X sobre 7. Igual a 3. Vamos a trabajar este rápidamente. Me dicen qué les da.
Joana y Jenny me dice que da 21. Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. Joana, ¿tú puedes activar el micrófono un momentico y nos puedes decir cómo se hace? Ya Joana nos va a explicar. Bueno, si tiene micrófono, pues. Joana, ¿tienes micrófono? ¿Puedes explicarnos? Ok, no, no tenemos respuesta. ¿Alguien más sabe por qué? Aparte, bueno, ¿Joana quiere hablar? No me funciona. Vale, Joana, no hay problema. A ver, ¿de los cuántos estamos conectados? Déjenme, yo verifico cuántos estamos conectados en este momento. Bueno, vemos varios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, aparte de Andrea y yo, que somos pues, los coordinadores de alguna manera, hay 13 personas. Entonces, alguien de las 13 personas que estamos aquí conectados, dándole a esto de las matemáticas. ¿Quién más? Lucía. Lucía, ¿cómo lo hiciste? ¿Puedes hablar? ¿Me escucha, profe? Te escucho fuerte y claro, muy bien. Profe, pues yo despejé la operación. Lo que pasa es que yo veo es mi hija, entonces pues la hice como ella lo hace. Vale, vale, claro, claro. ¿Cómo se haría todo eso? Por ejemplo, X. Por ejemplo, que el 7 pasa a multiplicar por 3. Ajá. Eso, entonces, ¿cómo me queda? X igual a 7 por igual. Ajá, sí. X igual a 7 por 3. ¿Y por qué pasa a multiplicar? ¿Y por qué pasa a multiplicar el 7? Lucía. Porque está dividiendo, profe. Efectivamente. Muy bien. O sea, Lucía nos está diciendo. El 7 está en el denominador. Al estar en el denominador está dividiendo. Sí, ¿cierto? Profe. Sí, profe. ¿A qué lado pasó? ¿Al izquierdo o al derecho? A la izquierda. No, ¿a qué lado lo pasaste? Ah, ya. ¿A qué lado lo pasaste? No, la hice tal cual está, así como la coloqué ahí. Vale, vale, por eso. ¿A qué lado lo pasaste? ¿A la derecha o a la izquierda? Al derecho. Lo pasaste al derecho porque estaba en el izquierdo. Y finalmente haces la operación. ¿La operación cuánto te da? ¿X igual a? 21. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Lucía. Ese es el razonamiento. Gracias, profe. Listo. Ese es el razonamiento. Esa es la manera como se trabaja un ejercicio de este estilo. X igual a 21. Esa es la respuesta correcta. Listo. Muy bien. Sí, ahí Willer también colocó el argumento que es. Otro ejercicio. Ya con este ejercicio ya comprobamos que sabemos hacerlos. Este otro. 7x menos 4 igual a 80. ¿Cómo sería ese? Entonces, háganlo ahí y me colocan cuánto les da.
Bueno, ¿alguno tiene la respuesta ya? ¿Sí saben qué hay que hacer? ¿Están ya acabándolo o qué? William coloca que sinceramente no. Profe, si es en resta, pasa a sumar. Sí, Lucía, eso es. Si es en resta, pasa a sumar. Entonces, la cuestión es eso. La cuestión es... ok. Bueno, voy a hacer este ejercicio aquí. Entonces, ¿la cuestión cuál sería? La cuestión sería la siguiente. Tengo este ejercicio. Que es 7x menos 4 igual a 80. Entonces, si este número está aquí restando, pasa al otro lado a sumar. Es lo mismo que si sumaran 4 a ambos lados. Si suman 4 a la izquierda y suman 4 a la derecha, el menos 4 con el 4 se va a cancelar. Entonces, me queda aquí el menos 4. O sea, recordemos que... A ver, Judy me coloca. Yo me confundí porque hay multiplicación y resta juntos. Sí, sí, o sea, la idea era esa. La idea era que miráramos un grado de dificultad un poco más grande. Entonces, la cuestión cuál es, muchachos. La cuestión es, si algo está en la izquierda haciendo una operación, pasa a la derecha haciendo la operación inversa. La suma y la resta son las operaciones inversas. Y la multiplicación y la división también son operaciones inversas. Entonces, digamos que a ver, 7x me va a quedar igual a el menos 4, lo paso a la derecha, pero como está restando, lo paso a sumar. Aquí tengo una operación que yo la puedo hacer. Yo sé cuánto da 80 más 4, entonces yo puedo colocar 7x igual a 80 más 4, que lo puedo hacer, que es 84. Puedo continuar. El 7 me está multiplicando la X. O sea que yo, para que la X me quede solita, despejada, quito el 7 de allí. Entonces me va a quedar X igual a 84 dividido entre 7. O sea que me queda X igual a 84 y entre 7 me da 12. Esa es la respuesta del ejercicio. Así es como se hace un ejercicio de ese tipo. Ahí, exacto, exacto. Ya ahí ya saben cómo se hace. Bueno, entonces... Yo les voy a dejar otros para que también analicemos. Les voy a dejar otros de los mismos. O sea que el 84 se pierde, coloca Lucía, me escribe Lucía, no, el 84 no se pierde. Lo que pasa es que yo lo que hice aquí es que hice la división. 84 dividido entre 7. Y ya el resultado de esa operación me dio 12. Entonces este 12... es el resultado de esta operación que aparece aquí.
¿vale? O sea, este 12 ya tuvo en cuenta el 84. Nunca se puede perder nada. Todos los números que están allí tienen que tener los de antes. Bueno, ahora miremos una situación como esta. Miremos esa situación que está en la guía. En la guía dice... Bueno, yo creo que voy a ocupar unos 5 minuticos más de lo normal, porque me interesa, esta última parte me interesa muchísimo que ustedes la entiendan. Esta última parte es fundamental que ustedes la entiendan bien. Un último ejercicio. ¿Qué sería 3x menos 25? Ese está en la guía. Igual a menos 2x más 5. Fíjense que aquí tengo una dificultad, ¿no? ¿Qué dificultad tengo? Que yo tengo 2 con x. Tengo 3x y tengo menos 2x. El procedimiento que se hace aquí es el siguiente. Uno, primero deja en un lado todos los que tienen las x y en otro lado todos los que son números comunes y corrientes. ¿Por qué toca hacerlo de esa manera? ¿Por qué toca hacerlo así? Porque yo no puedo sumar esto con esto. Yo no puedo sumar 2x con 5. No se puede hacer esa operación porque yo no sé cuánto vale x. Entonces, yo no puedo hacer esa suma que está ahí. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo este menos 2x pasarlo a la derecha. Voy a colocar el igual. Si menos 2x lo paso a la derecha, como está con un signo menos, al pasarlo a la izquierda, perdón, lo estoy pasando a la izquierda, no dije derecha, no creo. Lo estoy pasando a la izquierda, el 2x que está acá está negativo. Entonces, al pasarlo a la izquierda, me va a pasar positivo. El 5 está en la derecha, lo mantengo en la derecha, no lo voy a tocar de ahí, lo dejo quitico. Pero este menos 25 que está restando, lo paso a la derecha. Yo creo que ustedes, todo el mundo ha escuchado cuando dicen un dicho que uno no suma manzanas con naranjas, qué sé yo. Se refieren a esto. Se refiere a que usted no puede sumar 5 con algo que usted no conoce. Usted no puede hacer esa suma. Pero usted sí puede sumar 25 con 5. Esa suma usted toda la vida la ha sabido hacer. 25 y 5 sí sabe cuánto da. ¿De acuerdo? Estas operaciones las podemos hacer. 25 y 5 da 30. La puedo hacer. La operación de la derecha la sé cuánto da. La de la izquierda, yo tengo 3x y le estoy sumando 2x. Ustedes pueden imaginarse la x como lo que todo el mundo se le imagina, como si fuera una manzana. 3 manzanas y le estoy sumando 2 manzanas. El resultado de sumar 3 manzanas con 2 manzanas es 5 manzanas, por supuesto. ¿Cierto? ¿Cómo se suma esto? Usted mira este número que está aquí. Este número, los matemáticos y la gente pues, que estudia ingeniería y todo eso, le llaman coeficiente. Entonces, usted lo que hace es que suma los coeficientes. O sea, suma el 3 de la x con el 2 de la otra x. Es como si tuviera 3 manzanas y 5 manzanas, y 2 manzanas le da 5 manzanas. Entonces, a usted le queda 5x. Y ya le quedó una que ya sabe hacer. ¿Cómo se hace esto? El que está multiplicando pasa a dividir. Entonces le queda x igual a 30 entre 5. O sea que le queda que x es igual a 6. Ese es el procedimiento que se debe hacer. Ahora, ¿cómo se comprueba que ese procedimiento está correcto?
Wilmer dice, da 6, efectivamente. ¿Cómo lo comprueba? Pues ese 6 se supone que usted lo puede reemplazar y se tiene que dar una igualdad verdadera. Vamos a ver, vamos a comprobar ese resultado. Comprobación, coloquémosle. Le queda 3 por... Ya no colocamos X, ya colocamos el número. 3 por 6. Menos 25. Igual a menos 2. No colocamos ya X, colocamos el número que es X. El número que es X, X realmente es como la verdadera identidad de X. Como cuando se le quita la máscara. Le quito la máscara. Eso es un 6. Menos 2 por 6. Más 5. Bueno, 3 por 6 me da 18. Hago la operación. Menos 25. Igual a menos 2 por 6. Da menos 12. Más 5. 18 menos 25. Esta resta que está acá da... ¿Cuánto da esa resta? A ver, 18 menos 25. ¿Cuánto da 18 menos 25? 7, no da 7. Bueno, es como si diera, pero no. Falta algo. 18 menos 25 da menos 7. Entonces aquí en la izquierda nos da menos 7. Porque se resta y se coloca el signo del más grande. Y aquí también, menos 12 más 5, ¿cuánto da la resta? Da 7. Pero se coloca con menos porque se coloca el signo de la cantidad más grande. Efectivamente, la respuesta sí es X igual a 6. Es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera como se hace. Eso lo vamos a seguir trabajando ya en próximas oportunidades. Y para la próxima oportunidad, lo que vamos a hacer es usar esto que estamos viendo en situaciones de problemas. ¿De acuerdo? ¿Cómo esto lo usamos en un problema? La principal dificultad que vamos a encontrarnos es que los problemas de ICFES no vienen con ecuaciones. O la mayoría no, al menos. Lo que ustedes deben hacer es, con un problema, colocan la ecuación, se imaginan la ecuación, proponen la ecuación y ya con eso la resuelven. ¿De acuerdo? La parte más difícil, de hecho, no es resolverla. Lo cual es un mensaje un poquito desesperanzador. La parte más difícil es resolverlo. Bueno, lo que estoy haciendo en la... Me preguntan aquí que en qué página está eso. Está en la página en Word. Página 18. ¿De acuerdo? Entonces, sí, muchachos. Yo les voy a mandar una lista de ejercicios a desarrollar ahorita. Una lista de ejercicios de esto mismo. Para que practiquen un poquito, para que sigan haciendo. El trabajo de hoy sería únicamente eso. Y ya para la próxima clase ya miramos cómo se hace en un problema. ¿De acuerdo? Yo les voy a mandar un video también de una muchacha que encontré, un video muy bueno, que ella hace problemas usando ecuaciones de este tipo. Para que lo miren y para que lo analicen. Entonces les voy a mandar esos ejercicios. No les voy a mandar hoy un cuestionario, sino solamente esos ejercicios así. Y la próxima clase ya entonces... pues rápidamente hacemos esos ejercicios y empezamos ya con cómo se plantean estas ecuaciones en problemas cotidianos. Entonces, bueno, muchachos, así quedamos por hoy. Toda la información se las mando al WhatsApp y nos vemos el jueves a la misma hora. Entonces, les deseo pues que tengan una muy buena noche y nos vemos el martes. Bueno, feliz noche, Lucía. Que esté muy bien. Voy a dejar de grabar para que todo quede ya ahí.